señores, me encanta cuando se va y se apoya sobre todo el cine. Yo soy licenciada en cinematografía, o sea que esa es mi carrera, y yo me siento feliz cuando veo tantos dominicanos haciendo cine y haciendo buenas películas y buenos cortometrajes en la República Dominicana. Sobre todo un beso a los de La Gunguna y a los de La Familia Reina, porque son las que más me gustaron. Bueno, ahora voy a estar hablando con alguien que realmente me hace ver que el mundo es cíclico y que las cosas así como que dan vuelta y vuelven en caña al mismo punto. Y es una persona que conocí hace muchos años, somos amigas hace muchos años. Nos separamos por mucho tiempo, pero volvemos y caemos en el mismo punto. Y es Raquel Ureña, quien es productora, coach. ¿Cuántas cosas tú eres? De todo un poco, de todo un poco. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Indira. Feliz de estar aquí contigo. Sí. Ya que habíamos planificado esto hace tiempo y nunca se nos daba, pero qué bueno que lo pudimos hacer hoy. Por eso digo que el mundo es cíclico. La gente no se imagina todas las veces. Y hace 10 años o 15 años atrás, cuando nos conocimos, no nos imaginábamos que íbamos a estar aquí jamás, ahora hablando jamás de en la vida. Allá en nuestra bella república. Allá. Raquel, recientemente, voy a comenzar por lo más reciente. Recientemente terminaste un reality, del cual yo estaba diciendo en la presentación, tú fuiste ideóloga, productora, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntame de esa experiencia, porque yo tengo muchísimos años haciendo televisión y realmente un reality es difícil de hacer. Sí, mira, fue, ¿qué te digo? Fue una aventura, un desafío increíble. Yo ahora mismo estoy en un estado de gratitud, feliz con todo el que me ayudó, con todos los medios que nos ayudaron, con las chicas que participaron. Fue muy difícil porque es mucha coordinación. No que difícil porque no se puede lograr, sino difícil porque es mucho detalle, es mucha coordinación. Y más cuando tú trabajas con 6 mujeres, que cada quien es ocupada, a veces coordinar, por ejemplo, una salida juntas, que nunca lo pudimos hacer, porque cuando aquella no tenía esto, la otra tenía lo otro, y entonces como que siempre se nos barajaban los planes. Al final salimos grabando cada quien en su área de trabajo, que realmente era lo que queríamos resaltar, pero cónchale, nunca nos pudimos juntar así, hacer una tertulia, porque no nos poníamos de acuerdo con el tiempo. Ahí vemos un poco de las imágenes de lo que fue el reality. Yo misma peleaba mucho con Raquel, porque decía, Raquel, yo lo veo y yo te veo poco. Y es que el trabajo es mucho. Sí, realmente es mucha la responsabilidad. Cuando uno es productor, en tu caso que fuiste la productora del reality, tú no piensas como talento, no. Tú no piensas como el que quieres venderte en el reality también, sino que el producto salga bien. Exacto. No solamente la coordinación es difícil, me imagino que el trabajo de los egos también, ¿verdad? ¿Cómo tú manejaste eso, mujer? Porque todas eran bien fuertes. Sí, ellas todas tienen una personalidad fuerte, pero también son muy profesionales. Hubieron momenticos, tú sabes, que tengo que manejar. Yo no sabía si era verdad, si pero, era reality o si era de mentira. Pero a la larga, todo el mundo fue muy profesional y nos acomodamos. Tuvimos nuestros problemitas porque una llegaba tarde, la otra llegaba temprano y eso molesta. O sea, que tú estés en un sitio esperando a la hora que es y entonces el otro llegue como si nada más tarde. Uh-huh. Tuvimos problemas por muchísimas cosas, tuvimos problemas. Pero, por eso comenzaron 7 y terminaron 6. ¿Qué pasó ahí? Porque yo vi como que empezaron 7. Mira, Tomato, me malo. Mira la cara que él puso. Comenzaron 7 y terminaron 6. Yo no voy a decir ni siquiera nada más porque todas son mis amigas, pero así fue la cosa. Sí. ¿Qué pasó? Comenzamos 7. Ella se repite. ¿Qué pasó? Mira, yo creo dos cosas. La persona que se salió realmente no le dio el valor a la comunidad dominicana, que es donde se ve el programa de nosotros. Nuestros mayores televidentes son la comunidad dominicana. Y escuché, porque uno siempre oye todo, ¿verdad? Sí, no, y después pasa en la que dijo, ¿pero quién ve eso, ese canal? Ok, entonces no le dio la importancia. Lo segundo es que para tú estar en un reality docudrama como fue el que yo realicé, tú tienes que tener muchas cosas que presentarle al público. Si llega un momento que tú no tienes nada que presentarle al público, yo no me lo puedo inventar, porque es un reality. Uh-huh. O sea, y también yo creo que es difícil trabajar al lado de mujeres como, por ejemplo, Susana, que abrió 3 restaurantes en el tiempo que estuvimos grabando. Jessica, que se levanta a las 3 de la mañana y se va
a la Mega y luego sale de ahí a hacer una maestría de ceremonia, se va de ahí a hacer ejercicio. O sea, son mujeres que son bien activas. Si tú no estás al mismo nivel de ellos, pues tú te empiezas a sentir como que, ay, tal vez yo no estoy en el sitio que es, ¿tú entiendes? Y yo pienso que eso fue esas dos cosas. Bueno, las veces que vi el reality, una de las más que tenía más cosas era Jessica. Jessica. Porque, Dios mío, esa mujer hasta kickboxing hace, sí, no, o sea, no, este no, todo. Súper disciplinada. Mira, y cuando empezamos, te digo, Indira, yo dije, ay, 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 esta me va a dar trabajo, porque ella es bocona. O sea, ella te va a decir la verdad en tu cara. Eso es mejor. Y me encanta. Eso es mejor. Óyeme, prefiero, una de las... ¿verdad? Me encanta. O sea, es una mujer que te va de frente, no tiene que hablar en espalda. Mira, eso a mí no me gusta. No, eso yo no lo voy a hacer. Sí, esto, ok, chévere. Pero una de las más disciplinadas, que siempre estuvo a tiempo, que siempre apoyó todo, fue Jessica. La estuvimos varias veces aquí. Sí. Creo que incluso próximamente viene, ¿verdad? Próximamente viene. Ah, bueno, próximamente chévere. Estará una entrevista sí. con de ella. Es fuerte, Jessica. Sí. Pero ya saliendo entonces de lo que es el reality, me imagino que fue rentable también, porque es costoso. Sí, muy costoso. Yo creo que esa es la prueba más grande de hacer un reality, lo costoso que es, y tú poder suplir pagarlo. Claro. Yo creo que esa fue la prueba más grande. ¿Te quedó un buen sabor a boca para hacer otro reality? Mira, con todo y las cositas que pasaron, como productora, tú sabes que tú tienes tu plan A, tu plan B, tu plan C, esto no fue, esto fue, tú pones yo sí quedé feliz. Y por eso te dije, estoy en un estado de gratitud porque me siento tan contenta de que yo me tracé esa meta, la cumplí, quedó bien, tuve muchísima gente que me ayudaron, que ni siquiera yo la conocía, mucha gente que nos apoyó, las redes sociales, o sea, nosotros poníamos una foto y nos subían a 28 mil likes, o sea. No, es que realmente fue muy, muy visto, pero ya ahora... Yo sé que ya me tengo que terminar, pero dime los planes nuevos. ¿Con qué vienes? Bueno, viene la segunda temporada de Nueva York Nunca Duerme. ¡Wow! Yo sabía que por ahí venía la cosa. Por eso dije sí. Que sí le quedó un buen sabor a boca. Sí, sí, sí. Viene la segunda temporada de Nueva York Nunca Duerme. De hecho, ahora mismo estoy buscando las participantes. ¡Ay! Que necesito un grupo de mujeres, que sean mujeres, que de verdad trabajen. No mujeres que quieran ser lindas y andar con carteritas bonitas y zapatos bonitos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Tienen que ser mujeres que realmente sean exitosas, porque ser exitosa no es tener dinero. Ser exitosa es tú ir logrando tus metas y tus planes y tus sueños. Claro. Y también dar para atrás a la comunidad. Y tal vez lo que para mí es el éxito... Para otra persona no es. Exacto. Entonces, una persona balanceada, una mujer segura de sí misma. Porque esa es otra cosa. En un reality, tú tienes que ser muy segura de ti misma. Porque claro. Si tú, por ejemplo, tú tienes miedo a salir sin maquillaje, un día, o sea, tú no puedes ser así. Tú tienes que salir como sea. A veces tienes que salir. Si tú tienes celulitis, se te puede ver. Es un reality. ¿Y qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en la segunda temporada del reality? Bueno, no porque yo lo esté. Raquel, tú y yo somos amigas. Pero ¿qué deben hacer? Qué ya mal. Me están haciendo señas, de verdad. Que... Mira, yo pienso hacer un casting como individual. O sea, a mí me van a mandar, el que quiera comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de mi página, raquelurena.com, o lo puede hacer a través de las redes sociales, I am Raquel Urena. También lo puede hacer a través de Nueva York Nunca Duerme. Comunicarse conmigo, si tú tienes una amiga, una hermana, una prima, que tú sientes que es una mujer exitosa porque realmente demuestra lo que es una mujer ejemplar, pues comunícate conmigo, yo le voy a estar entrevistando individualmente, o sea, nos vamos a juntar a beber en un café o algo así para yo conocerla bien. Y que porque, realmente tenga esa, que apoyar. No, la que tenga no puede participar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Raquel, ¿qué te espera? Bueno, señores, Raquel Levela, muchísimas gracias por gracias haber venido. Gracias a ti, Indira. Tú sabes lo que es esto, ya tú has visto todas las señas que me han hecho. Sí, sí, sí. Después, cuando ya tengas la fecha de todo el casting y lo demás, te invito a que puedas pasar por aquí, así podamos decirlo, porque sé que hay mucha gente interesada en sí, eso. Sí. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Indira, por apoyarme. Bueno, ya saben, comuníquense en las páginas o las redes sociales de raquelurena.com o todo Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Al regreso va a estar, señores, el hombre que pone a temblar esto aquí. El señor José Samuertos hablando claro. Y ese problema de los diputados. Yo ni nada voy a decir con eso. Así que no se muevan de ahí.